saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Te queremos dar la bienvenida a el Congreso Vida y Conciencia. Durante estos próximos 3 días vamos a estar ofreciendo conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en streaming por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia. Además, vas a poder participar en las consultas privadas que se estarán impartiendo dentro del marco del Congreso. La conferencia que tenemos a continuación, o este próximo espacio que tenemos para ustedes, estaría siendo gestionada o está siendo ofrecida por Manuel Sañudo, y el título que le hemos dado es Desbloquea las creencias limitantes que te alejan de la paz. Manuel Sañudo es coach y es mentor de vida y trabajo. Vas a poder disfrutar también de este mismo espacio por medio de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, donde te estamos ofreciendo día a día 24 horas de información consciente, y para ir allí solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Vamos allá a darle la bienvenida a Manuel Sañudo. Manuel, bienvenido en esta oportunidad al Congreso Vida y Conciencia de Mindalia.com. La pantalla es toda tuya, estamos preparados para escucharte. La pantalla y el audio. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Mirna, por la invitación, y a Dolores Pouchan por la coordinación de este suceso. Y el título de Desbloquea las creencias limitantes que te alejan de la paz, quisiera manejarlo del siguiente modo para facilitar mi exposición. Por un lado, hablar de lo que yo entiendo por la paz interior, que aprovecho para decir que no es lo mismo que la felicidad. Y por otro lado, ¿qué son las creencias limitantes que por sí mismas no nos alejan de la paz? Y explicaría por qué más adelante. Y manejando esos dos conceptos de qué es la paz interior, qué son las creencias limitantes, cómo funcionan, cómo nos hacen caer en equívocos, en errores, sufrimientos, y por consiguiente nos alejan de la paz. Empezaría por la... agrego que, si el tiempo no lo permite, ojalá y alcance a ofrecer algunas ideas de cómo desbloquearlas. Y si no, pues en su momento, en la sección de preguntas y respuestas, o si me buscan, con todo gusto podría yo ayudarlos a ese cómo desbloquearlas. Porque suena como muy fácil decir, es una creencia que me limita, la desbloqueo y santo remedio. Es un poco más complicado que eso. La paz interior, se habla mucho de ella, no es un concepto fácil de explicar, es como más fácil de sentir. Algunos lo confunden con la felicidad, y quizás lo que lo explicaría mejor es un cuento que el otro día escuché. Si mal no recuerdo, fue de Jorge Bucay, que había un rey que tenía insomnio, no dormía bien, y se le ocurre llamar a un pintor para que haga un cuadro, un dibujo, una pintura enfrente de su cama que le brindara paz, que le brindara tranquilidad y poder dormir bien. Circulan varios pintores, ninguno le gusta, hasta que por fin llega alguien y dibuja, pinta una imagen que lo satisface y empieza a dormir bien. Al día siguiente viene un amigo de él que le tenía confianza, y lo que ve es una catarata muy fragorosa, y le dice, oye, ¿pero cómo puedes dormir en paz si lo que yo estoy viendo es el fragor de una catarata que equivale como a una tormenta? Perdón. Y el rey le contesta, bueno, lo que pasa es que no has observado bien. Detrás de la catarata hay una mini cueva donde hay una pájara que está alimentando a sus pajaritos a pesar de la tormenta, y está haciendo lo que le toca hacer, está en coherencia, está en congruencia y está siendo. Quizás esto ejemplifica lo que es la paz interior. Es estar como en armonía, en congruencia,
A pesar de lo que sucede o en nuestra mente o afuera de ella, y es un estado deseable que todos decimos que queremos alcanzarla y a veces la confundimos con otras cosas o con la felicidad, y cuando no se logra, caemos en turbulencia y hasta en cosas más graves como pueden ser adicciones y evasiones de todo tipo, ¿no? Entonces, por este lado tenemos como un estado deseable, como una brújula hacia dónde dirigirnos, que es la paz, una paz interior, no una paz exterior. Situación que se complica todavía mucho más por todo lo que está sucediendo en este 2020, pero los sucesos siempre han sido de toda la vida, ¿no? Desde siempre. Y parte de cómo sortear eso que sucede afuera tiene que ver con el manejo que le demos, la interpretación que le demos. Una forma de interpretar y preconcebida es la creencia limitante. Una creencia limitante, como el nombre lo indica, es algo que me impide lograr algo, sentir algo, hacer algo. Y aprovecharía como para repetir muchas frases que escuchamos y que me he escuchado a mí mismo, pero es parte del reto aprender a escucharnos. Esta crisis me impide ganar dinero. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí no quisiera meterme yo en problemas de quién lo dijo, pero ahí estamos todos como locos sudando para ganar el pan con sudor de la frente. Curiosamente, el otro día no lo leí, pero vi el título de un libro que decía La semana de 4 horas. De 4 horas. Entonces no hay sudor y hay pan. Y continúo, la única solución para todo esto que está sucediendo es la vacuna. Es una creencia, no voy a cuestionar si está bien, si está mal, simplemente es una creencia. Todo lo que hago me sale mal, nadie me apoya, mi jefe no me quiere, no puedo llegar a tiempo a mis citas, soy incapaz de expresar mi malestar y me trago todo lo que siento y pienso. Esas creencias nos limitan. Nos limitan a conseguir algo o impiden que lo consigamos. Hago un paréntesis para decir que también hay creencias potencializadoras, donde crees que sí puedes y lo logras, independientemente de si lo logras te lleva a la paz o no. Lo que sucede con la creencia limitante es que nos lleva a un resultado que no nos gusta o que nos produce sufrimiento. Porque curiosamente hacemos cosas a pesar de que sabemos que nos van a dar sufrimiento. Sería el ejemplo del niño que se pellizca o llora o golpea al hermano para que le peguen con tal de llamar la atención. Pero tú dices, bueno, es que él cree que así va a llamar la atención. Pero yéndonos al mundo de los adultos, que no dejamos de ser tan niños todavía, ¿por qué esas creencias limitantes o potencializadoras se van acumulando en el niño, en el bebé, casi siempre de los 0 a los 8 años, y van formando como unos mini programas de computadora, de ordenador, dirían en España, que nos permiten, y es de algún modo como el ego, van formando un ego con sus mini programas y maxi programas, que nos permiten circular por la vida. Es como el equivalente a los 60.000 pensamientos diarios que alguna vez comentamos que tenemos. Ahí dice gente que dice que 90.000, pero 60.000 son más que suficientes. Y creemos que pensamos. La verdad es que no. Nuestros pensamientos nos piensan, porque la mayoría de lo que pensamos proviene, el 80%, según dicen los estudiosos, viene del día anterior o del pasado,
y caen siempre negativos y repetitivos por lo mismo. Pondré un ejemplo muy simple. Desde que despertamos en la mañana, entramos en programas, creencias limitantes y no pensamos, simplemente actuamos porque ya está prepensado, preprogramado. Nadie dice, hoy me cepillaré los dientes de este lado o del otro. Empiezas porque ya está. El cerebro de algún modo es, o de muy buena medida, es flojo. Y como ya tiene los programas, pues no los cambia. Referido esto a las creencias limitantes, lo que sucede es que las vamos repitiendo ya de jóvenes, adultos, y puede ser que nos den resultado. Y no hay por qué cambiarlos. O creemos que nos dan un resultado. La situación se agudiza o empieza el sufrimiento y el alejamiento de la paz cuando esa creencia de que yo creo que puedo hacer algo o no puedo hacer lo otro, pondría otro ejemplo muy cotidiano, muy sencillo. No, para mí es imposible dejar de fumar. Bueno, pues si eso crees, eso va a suceder. Aprovecho para traer a cuento las frases famosas que tanto me gustan y tanto utilizo. Virgilio decía, ellos pueden porque creen que pueden. Henry Ford decía por su cuenta, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. En ese sentido, pues la potencializadora sería el decir sí puedo y la limitante es el no puedo. Hasta aquí entonces tenemos, repitiendo, una brújula de la paz y repito que no es que yo desbloqueando mis creencias limitantes en automático tenga paz, sino que desbloqueando las creencias limitantes lo que consigo son mejores resultados de lo que quiero, de lo que deseo y por lo menos me permite estar en armonía, que es como la antesala de la paz. Podría ser que en esa creencia vaya insertado el yo creo que si me gano $1,000,000 voy a ser feliz y tendré paz. Pero por ahí escuché que la gente sufre porque no tiene dinero. Luego sufre porque tiene dinero y quiere más. Y luego sufre porque tiene mucho dinero y tiene miedo de perderlo. Y en todo momento están las creencias insertas de que logrando ciertas cosas lograré la paz. Pero en todo caso lo que logran es una satisfacción o un resultado o un objetivo. Me regreso entonces un poco y resumiría. Una creencia limitante, dejaría de lado las potencializadoras porque no es el tema. Lo que hace es llevarme a un estado de turbulencia interior porque no logré lo que quise o porque lo que logré no es finalmente lo que quería o no me daba la paz. Y en esa medida me aleja de la paz. Hasta aquí haría una pausa. Por lo menos para tomar el café. ¿En dónde se ubican las creencias limitantes? Las creencias limitantes se ubican de acuerdo con mi conocimiento, y desde luego habrá gente que opine lo contrario. Si hiciéramos como una radiografía del cerebro-mente, tenemos una parte muy poderosa, perdón, que es el subconsciente, donde reside el 97%, según algunos. Hay otros que dicen que más, que menos, pero finalmente es un montón de información, de creencias, de programas poderosos que están en el subconsciente. Y cuando hago así es porque yo creo
y no sé si es una creencia limitante, que está en algún lado de aquí del cerebro. Como si fuera un gran disco duro, donde está eso, la mayor parte de nuestra información que hemos ido acumulando en la vida, producto de la educación, de los amigos, de la familia, de la historia. Hay personas que creen, y yo seré una de ellas, que, como dice la frase aquella de la Biblia, si mal no recuerdo, los pecados de los padres se heredarán hasta la cuarta y quinta generación. Pero no es una herencia que se haga en el sentido pecaminoso de los 10 mandamientos, sino en el sentido de que a través del ADN, que es información y que es energía, va un cúmulo de información que se hereda. Y quizás las frases populares son, por lo menos aquí en México, tan poderosas y aparentemente simplistas, pero decimos aquí en México, hijo de tigre pintito, o de tal palo tal astilla. ¿Por qué? Porque estamos heredando de los ancestros información genética, por eso nos parecemos físicamente, rasgos de carácter e incluso códigos familiares. Esos códigos familiares son creencias que se transmiten de generación en generación. Pondría un ejemplo, no voy a mencionar nombres de familiares ni nada porque luego me va muy mal, pero hay familias que creen que el dinero es malo, que el dinero causa problemas. De hecho, el otro día leí algo que se me hizo muy interesante, que al menos en el caso de México y Latinoamérica, la relación que tenemos los mexicanos y latinoamericanos con el dinero tiene una carga ancestral muy poderosa, porque viene de códigos, creencias, de la época de la conquista, donde el conquistador atrapaba al indio y le decía dónde está el oro. Si no le decía, o aunque le dijera, pues le iba muy mal, porque terminaba muerto, quemado y violaciones a las mujeres. Entonces se forma una creencia colectiva del dinero es malo porque equivale a muerte, equivale a malestar. Entonces no hay que tenerlo. No es lo mismo en las creencias anglosajonas y de otros países o religiones. Y sin meterme mucho con la religión, pues nomás diría aquella frase de solo entrará, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico vaya al cielo. Bueno, esa es la creencia. Si tienes esa creencia, pues así va a suceder. Hay casos, que también lo sabemos, ahí sí no sabría decir cuál es la creencia que opera, pero aquellos que ganan dinero en la lotería, está demostrado estadísticamente que terminan por perderlo. Como si creyeran que no se lo merecen o si creyeran que hay que deshacerse de él. Entonces me regreso. Hay un cúmulo enorme de creencias que están en ese 97%, que es el subconsciente o el inconsciente, que son muy, muy poderosas. Y en el otro 3%, que sería el consciente, son con lo que andamos cotidianamente. Y un día, en el andar cotidiano, nos damos cuenta, oye, esta creencia, si nos damos cuenta, porque casi siempre, me desvío un poco, pero vale la pena, casi siempre cuando sucede algo que no nos gusta o cuando no sucede lo que queremos, no lo atribuimos a la creencia. La culpa la tiene alguien más. Somos muy dados a decir, no, pues es que el gobierno, las autoridades, la situación económica, todo eso se pone en mi contra. Aprovecho para decir que también hay creencias limitantes colectivas. Una de ellas sería, pues simplemente el racismo, ¿no?
Si toda una nación está en contra de determinada raza o determinado color, lo limita de algún modo. Lo limita por lo menos a construir un muro del que no vamos a hablar. Pero puesto así, hay un 97% que sería como el Goliat y un David que es el 3% que trae unos programitas y circulamos por la vida. Para desbloquearlas o para reducir su potencia, porque también habría que ser claro en este sentido. El título me resultó muy retador porque eso de desbloquear las creencias, pues como si fuera una varita mágica, no es tan así, ¿no? Requiere de mucho trabajo interior. Y esta parte es la que me gusta porque es a lo que me he estado dedicando últimamente, a ayudar a las personas a que encuentren dentro de sí sus respuestas. Observo que mucha gente lo que quiere es, y ahora está más utilizado que nunca, quieren que en un, no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir, en un TikTok de 30 segundos obtener la fórmula mágica que me arregle la vida. Óyeme, si llevas 30, 40 años o no sé cuántos, enredándote, teniendo sufrimiento, alejándote de la paz por lo mismo, porque tienes unas creencias X y no las cuestionas y quieres que con un tic-tac de 30 segundos lo cambies, no es tan fácil. No quiero con esto desalentar, pero sí ser claridoso en el sentido de que requiere de un trabajo interno. Como decía alguien por ahí, si te tomó años enredarte, ¿cuánto quieres que te tome desenredarte? Entendiendo por desenredarte el atenuar la creencia limitante, convertirla en potencializadora, en el mejor de los casos, o en un buen primer intento, restarle potencia. O sea, si yo creo que debo de hacer un gran alboroto y un gran enojo cuando mis colaboradores se indisciplinan, pero eso no me funciona porque siguen indisciplinados y yo nada más hago corajes. A lo mejor cambiando la creencia, restándole potencia, enojándome menos, empiezo a obtener otro resultado. Es así pues que habría que ser consciente de que se requiere de un trabajo interno para desbloquearlas, que el desbloqueo yo lo entiendo como un reducir su potencia, deseablemente en algún momento cambiarla por una potencializadora. El otro día escuché a un conferencista, bueno, una persona muy sabia de España, que no está de acuerdo con que las afirmaciones que nos repetimos, bueno, si mi creencia es de que soy impuntual, de aquí en adelante, pues me miro al espejo y digo, soy muy puntual. Yo coincido un poco con él, porque no es tan sencillo como repetir como perico delante del espejo X número de días para cambiar una creencia. Puede ser que sí, pero yo soy más partidario de que de otros métodos, de otros cómos que generen un cuestionamiento de la creencia, que generen un vacío para poder sembrar nuevas creencias. Porque de otro modo, el estar repitiendo, sí hay un beneficio, pero el estar repitiendo equivale como a sembrar semillas de un fruto bueno sobre una maleza que está ahí. En este sentido, el desbloqueo es como una limpieza de creencias que una vez limpiadas o atenuadas, he hecho mucho hincapié en lo de atenuar, porque son tan poderosas que habría que empezar por concienciarse de que debo de ir restando su potencia en el mejor de los deseos de que con el tiempo se nulifique o por lo menos le baje
como decimos coloquialmente en México, le baje dos rayas. Le baje dos rayas a su intensidad. Y que en vez de ser tan potente, sea menos. Si hay tiempo, todavía podría hacer un comentario adicional que recuerdo que lo mencionó Joe Dispenza en una de sus conferencias y dice que cuando estamos generando miedo o pensamientos tóxicos y negativos y se segrega adrenalina o oxitocina y no sé, cortisol, en su opinión, y es un médico reconocido, yo le creo, las células del cuerpo se vuelven adictas, como si fuera una droga cualquiera. Se vuelven adictas a la adrenalina. Dicho sea de paso, yo he conocido gente que es adicta a la adrenalina. No voy a decir nombres otra vez, pero gente que conozco o cuando yo era estudiante, que no estudiaban todos los días, sino lo dejaban para última hora, para que a última hora generaran la adrenalina suficiente para acometer la tarea de estudiar lo de un año en una noche. Pues les iba mal, ¿no? Pero era su creencia. Me devuelvo entonces a la adicción de las células o a la adicción de los pensamientos. Como tanto tiempo las hemos acostumbrado a eso, un buen día se te ocurre escuchar a alguien de Mindalia y dices, ah, bueno, el secreto está en que ya me di cuenta de que debo de pensar en positivo. Y ahí estás dos días o tres pensando en positivo y el cerebro o el subconsciente o las células dicen, bueno, pues tú puedes andar diciendo lo que tú quieras, pero las que mandamos aquí somos nosotros. Y vuelve a salir el programa raíz tan poderoso y te regresa al miedo otra vez. Es por eso que a veces cambiamos o tratamos de cambiar y no nos resulta tan fácil. Nos regresa. Es como si fuera el síndrome de la abstinencia de una droga, ¿no? En el pensamiento y en la creencia limitante es igual. Es que no puedo pensar de otra manera. ¿Cómo puedo deshonrar el código familiar, que es una creencia limitante? Es que mi padre me enseñó que no había que gastar. Bueno, una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Y en ese sentido, pues, en resumen, sería como la brújula de la paz, para mí y para muchos es el estado deseable, y para eso transitamos por aquí desde un nacimiento hasta una muerte, tratando de transitarla en paz. A veces nos confundimos con la felicidad, insertas están las creencias potencializadoras o limitantes, que es el caso de esta charla, que con riesgo de ser repetitivo, nos llevan a un resultado erróneo o que nos hace sufrir o un resultado que no era el que queríamos o curiosamente era el que queríamos, pero no nos da la felicidad. Como en el ejemplo que decía de que el que es por fin multimillonario y sigue siendo infeliz porque quiere más. Sí, pues aquí tengo mi creencia limitante de mi reloj. Bueno, vamos a estudiar muy bien si el reloj es una creencia limitante individual o colectiva, Manuel. Gracias por compartir con nosotros esta interesante información. Vamos definitivamente a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, yo les quiero comunicar a quienes nos acompañan y tomamos la oportunidad para recordar que nos acompañan desde Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Periscope, Vine Life, VK, y que a todos los estoy escuchando, les estoy leyendo, perdona. Y que bueno, por supuesto, sus preguntas y sus comentarios son bienvenidos porque los empezamos a integrar a partir de este momento.
Les contamos que Manuel Sañudo está formando parte del Congreso Vida y Salud, congreso que organiza Mindalia.com. Esta conferencia o este espacio de hoy se trata acerca de coaching y que él ofrece consultas. En las consultas él explica cómo se puede lograr o lo que se puede lograr en relación con la mejoría de la vida, el trabajo, la salud anímica, mediante sus sesiones, por supuesto. En una sola consulta se puede concienciar al otro de que la respuesta está en el interior y que cada quien puede lograr lo que desee. Se hace un prediagnóstico de los bloqueos que el individuo tiene para ser feliz y para vivir en paz, y puede ofrecerle, por supuesto, consejos generales. Si quieres más información en relación con esto, puedes ir a www.mindalia.com, sección congresos. Ahora sí, Manuel, vamos a empezar a tomar las preguntas que nos han ido llegando por medio de nuestras diferentes plataformas. La primera pregunta la hace Jenny Massa. Ella nos acompaña desde el YouTube, está en España, y pregunta lo siguiente: si he creado creencias limitantes sobre una primera creencia, ¿debo eliminar todas o, eliminando la primera, caerán las que le complementan? Gracias, Manuel, y gracias, Mindalia. A ver, Manuel, ¿qué le respondemos a Jenny? Jenny, muchas gracias por estar presente. En mi experiencia, lo que yo he visto es, funciona como un iceberg. En tu primer intento de detectar la causa del malestar o la creencia que te limita, vas a toparte con, así como cuando tiramos una piedra en el agua y que genera olas hacia los lados, o pequeñas olas o ondas, te vas a tomar la última. Y dices, esta es. La enuncias, trabajas sobre ella, y probablemente la solución es que bueno, y si eso te permite seguir circulando, qué bien. Pero sí puede ser que haya otras. No sucede necesariamente que por quitar la primera de arriba, las demás se quiten. Gracias, Manuel, por esa respuesta. Vamos a continuar con J. Arturo Zamora. Nos pregunta desde México, por medio del Facebook, si las creencias limitantes, entre paréntesis, de muchos años, y pensamientos negativos son muy difíciles de desbloquear, pero no imposible. ¿Tiene usted algún método práctico de lograrlo? Por ejemplo, el Ho'oponopono. He oído de Ho'oponopono y no lo entiendo del todo bien. Y conozco personas que salen aquí en Mindalia y en otros canales y dicen que sí funciona, porque la repetición del gracias, perdóname, te amo, algo así por el estilo, incide en ese 97%. Al incidir en el 97%, está desbloqueando o nulificando alguna creencia que incluso no puedes ni siquiera verbalizar. O sea, creo que sí podría ser. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con Gustavo Urrutia. Él está en Perú y nos pregunta, por medio de nuestro chat de YouTube, ¿qué consecuencias tienen las creencias limitantes en nuestra vida? Pues pondría un ejemplo sencillo, ¿verdad? La creencia limitante tiene la consecuencia de que, como el nombre lo dice, te limita a tener acceso a algo que te mereces o que podrías tener, pero tú mismo te lo niegas porque te limitas. O sea, la única manera de ganar dinero es ahorrando. La única manera de hacerme rico es participando en la Lotería Nacional. Y así sucesivamente. Eso te va a limitar porque las posibilidades de ganarte la lotería son muy pocas. En ese sentido, limita. Yo no puedo llegar puntual. Desde ahí ya estás arrancando y no vas a llegar puntual.
Pero la gente utiliza una serie de trucos y hay algunos que hasta adelantan el reloj 15 minutos para engañarse a sí mismos de que... disculpen que me ría, pero Mirna dice que eso le pasa a ella. Bueno, si te funciona, Mirna, adelante, ¿no? Si te funciona a engañar a tu cerebro para que no te limite. Lo amaestramos, Manuel, lo amaestramos. Vamos a continuar. Sí, lo programamos, para decirlo más elegante. Exacto, vamos a continuar con Luna. Ella está en España y pregunta, ¿cómo podemos borrar estas creencias limitantes? Gracias. Como lo platicaba hace rato, Luna, gracias por estar. Así como un borrón drástico, no lo conozco, no tengo el método. Sé de algunos que a través de la bioneuroemoción y la biodescodificación podrían de un día para otro cambiar una determinada creencia limitante, porque las creencias son constructos del ego y el ego se resiste a perecer. Podrían decir, pero ¿cómo que un ego se resiste a perecer ni que fuera una cosa viva? Pues sí, sí es. Es un pensamiento que es como decir, no quiero dejar de ser yo, porque si no soy yo, entonces ¿quién voy a ser? Y hay una resistencia a perder el personaje. Pero creo que no contesté. Borrarlas de una, creo que sí hay algún método por ahí. En el coaching, lo que hacemos es ir disminuyendo su potencia, atenuándola, bajándole rayas, irla sustituyendo por creencias potencializadoras para que logremos resultados distintos, porque la creencia limitante lo que hace es, como decía alguien por ahí, si haces lo mismo, obtienes lo mismo. Se trata de pensar y hacer distinto. Gracias, Manuel, por esa respuesta. Vamos con Córdoba Bedoya. Ella nos pregunta, también por el chat de YouTube, actualmente no me he podido enganchar a un trabajo. ¿Hay un tipo de creencia que me limita, aunque siento que mi trabajo es más espiritual que físico? A ver, repetiría la frase. Actualmente no me he podido enganchar a un trabajo. Desde ahí... Y disculpa que lo diga con esta franqueza, yo percibo una creencia limitante. No he podido. Y el cerebro, que es amoral, no inmoral, ejecuta órdenes. Ah, ¿no has podido? Pues no has podido y no podrás. Si se refrasea por lo menos el estoy en la búsqueda de un trabajo, viene en camino, el cerebro empieza a actuar distinto. De lo de la parte espiritual, no me quedó claro si quisiera ella añadir, porque yo nada más trabajé en la parte, no he podido encontrar un trabajo, pues no va a poder. Aprovecho, si el tiempo lo permite, rápidamente un ejemplo. El otro día me llama el hijo de un amigo mío y yo ya sabía que me iba a hablar porque había perdido el trabajo. Y rápidamente él me entrega su currículum vitae. Él trabajaba en una agencia automotriz y dice, aquí está el currículum vitae, ayúdame a colocarme en otra agencia automotriz. Oye, si te acaban de correr de una, perdón, de despedir de una, que es automotriz, ¿tú crees que en la otra va a haber? Pero su creencia, en este caso limitante, es hacer lo mismo que se hace cuando se pierde un trabajo. Te metes a LinkedIn y te metes acá y circulas currículum, pero hay millones haciendo eso. Volviendo al caso de ella, me gustaría preguntarle si ayudó en algo mi respuesta. No dice nada. Vamos a esperar que nos responda. Seguramente okay. Nos puede aclarar inclusive qué nos quería decir con la segunda parte. Vamos con okay. Mónica Medina. Mónica te agradece por la disertación y quiere saber por qué nos cuesta transformar nuestras creencias limitantes.
Yo lo atribuyo a varias razones, algunas de ellas científicas, ¿no? El cerebro, todos sabemos que va creando sinapsis, conexiones de neuronas que conducen pensamientos o programas. Se graban en los surcos del cerebro. Al estar grabados casi a fuego, sobre todo cuando se es mayorcito, como un señor que estoy viendo aquí en la pantalla, nos cuesta más trabajo. Que dicho sea de paso, estoy diciendo una creencia limitante. Cuando yo digo, cuando se es mayor es más difícil cambiar o no se puede cambiar, me estoy limitando. Pero yo le he hecho mucho la lucha y he logrado cambios. Una explicación es entonces científica de que está grabado en sinapsis y construir nuevos surcos de sinapsis requiere de un trabajo igual al que hiciste para construir la creencia equivocada. La otra es que forman parte de una personalidad. O sea, si yo soy impuntual, si yo soy enojón, si yo soy comelón, si creo que X cosa, el ego se resiste a dejar de serlo. Cuando yo dejé de fumar, no me imaginaba a mí mismo sin el cigarro en la mano. ¿Por qué? Porque yo creía que al estar fumando me daba seguridad y lo traía en la mano. Y añadiría una más, que es, nos cuesta trabajo porque los demás quieren que creas eso. ¿Quiénes son los demás? Los que te educaron, tu familia, tus ancestros. Y si vas a destruir, valga la expresión, una creencia que es limitante, y va contra los códigos familiares, que son creencias también, pues es más difícil, por si sentirás que traicionas al clan. Gracias, Manuel. Vamos a cerrar este segmento de preguntas y respuestas con la pregunta que entra por medio de Ana, por el WhatsApp. ¿Se graban creencias limitantes solo durante la temprana infancia o durante la adultez también podemos generar creencias limitantes? Los científicos dicen que la personalidad, el ego, la parte del pensar mente, como le quieran llamar, se construye de los 0 hasta los 6, 8 años, como un 80%. El resto se añade en el trayecto. Pero las más poderosas sí están en esa etapa temprana, unido a que hay mucho de herencia, y es cuando el cerebro está como más, según los científicos otra vez, más liso, más moldeable, y las sinapsis se establecen con más facilidad. Pues nuevamente gracias. Se nos termina el tiempo, Manuel. Antes de irnos, quiero contarte que nos han estado acompañando desde España, México, Venezuela, Perú, Estados Unidos, Argentina, entre otros países. Por supuesto, antes de irnos, queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales, ¿sí? Bueno, desde luego la invitación a que aquel que quisiera profundizar más en esta aparentemente sencilla situación de desbloquear creencias y lograr la paz, pues ahí están mis datos para que me contacten. Yo con todo gusto los voy a atender. Finalizaría con esto. En mi caso personal, como todos, he pasado por creencias muy limitantes y las he ido atenuando, cambiando a lo largo de los años. Y desde muy joven, quizás, porque algo me hacía ruido, ¿no? Sobre todo en temas, no quiero meterme con la religión, pero termino hablando de eso porque estudié en un colegio religioso, ¿no? Y el comentario es este. Recuerdo que nos habían explicado el concepto de eternidad y fui a misa ese día, tenía como 8 o 10 años. ¿Ya hay tiempo? Bueno, ya.
lo dejamos hasta aquí, lo demás con todo gusto se los podría compartir después porque Mirna me limita. Bueno, Manuel, lo que pasa es que continuamos en el Congreso de Vida Consciente, Vida y Conciencia, y por supuesto recordarle a las personas que han estado con nosotros y que han disfrutado de este espacio que Manuel estará brindando sus consultas dentro del marco de este Congreso Vida y Conciencia, y que si quieren más información simplemente vayan a www.mindalia.com, sección Congresos, y allí van a poder conseguir toda la información. Agradecerles nuevamente que hayan estado con nosotros y que se queden por aquí, porque en breve seguimos con más conferencias y con más invitados al Congreso de Vida y Conciencia. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.